Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Estupendamente. Bueno, las diversas encuestas que habéis ido publicando, por ejemplo, vosotros en La Razón, ya venían demostrando esa tendencia que parece consolidarse. El hecho de que el propio país venga a reconocerlo, pues viene a demostrar que no ibais desencaminados, ¿no?, en esa tendencia marcada. La verdad es que sí. Bueno, iba a decir más que sorprendente, pero tampoco no, porque es esta encuesta, este barómetro del país, lo que viene a demostrar efectivamente es que esa tendencia que estaban marcando las diferentes encuestas que han publicado en estas semanas últimas una buena parte de los medios españoles, pues efectivamente están en la dirección que parece que es la que se posicionan la mayoría de los españoles en este momento. Esa recuperación, ciertamente sorprendente y rapidísima. Aquí lo que se ve es que el señor Feijóo, con esa política de mano tendida, pero también de autoridad, por otra parte, con esa política de sentido común, yo creo que está transmitiendo, está llegando a buena parte de los electores que han sido siempre electores del PP, pero también a otros electores, probablemente que han apostado por Ciudadanos o incluso por el Partido Socialista en un otro momento, les está transmitiendo una sensación de convicción que creo que es muy relevante a efectos del resultado que marcan estos sondeos electorales. Yo creo que efectivamente solo haría falta que se produjese esa confirmación por parte del sondeo que hace habitualmente el CIS, ¿no?, que ya sería ciertamente, la nota final, porque por lo general el CIS suele ser el sondeo que está en discordancia con todos los demás, ¿no? Pero creo que en este caso no va a tener más remedio que apuntarse, y de hecho en sus últimos datos, pues aunque no sean coincidentes con estos que ahora publica El País, por ejemplo, pero sí que es verdad que también apuntaban una cierta intención de cambio, porque cuando la realidad se impone no tienes más remedio que hacerte eco de ella, ¿no? Pues no sé si darte la razón, porque como el CIS diga que va a ganar el PP, teniendo en cuenta que Tezanos siempre se equivoca, igual es que quiere decir todo lo contrario, ¿eh? Bueno, Tezanos ya sabe usted que siempre él intenta intervenir de alguna manera en la opinión pública, pues haciendo unas encuestas y marcando unos resultados que en definitiva lo que pretenden generalmente es en muchas ocasiones cambiar el sentido del voto de muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto en más de una ocasión que, por ejemplo, pues en los sondeos del CIS le tratan de dar siempre un mayor peso, por ejemplo, a Vox, ¿no?, en detrimento del PP, y eso pues puede ser verdad, pero lo que, por ejemplo, ahora recogen los sondeos, la mayoría, y también este del País, es que justamente lo que está ocurriendo es que se está recuperando el Partido Popular, ya digo, insisto, de una forma muy rápida, porque tenga usted en cuenta que el Congreso ha sido casi hace nada de tiempo y que las encuestas que había antes de ese Congreso, lo que estaban dando prácticamente era un empate entre Vox y el Partido Popular, y en algunos casos incluso a Vox por encima del Partido Popular, ¿no? Ahora están marcando una tendencia que es, por otra parte, la lógica. Vox repunta, tiene un mejor resultado que las últimas elecciones generales, pero bueno, no tiene esa subida tan espectacular que estaba teniendo en los últimos momentos del anterior presidente del PP, el señor Casado, ¿no? José Antonio, los últimos acontecimientos relacionados con el escándalo este del caso Pegasus pueden deteriorar todavía más las expectativas electorales de Pedro Sánchez y el PSOE, o como nos tiene ya acostumbrado siempre, cae de pie. Vamos a ver, yo creo que este es un tema que políticamente pues sí que tiene repercusión y es escandaloso políticamente, pero no creo que acabe llegando demasiado a la opinión pública al efecto de condicionar su voto. Me parece que la opinión pública sí que le llegan más otras cuestiones fundamentales, como la cesta de la compra, el precio de la cesta de la compra, como el precio de los alimentos, como el precio del combustible, y como cuestiones que le llegan directamente a uno porque nos están tocando el bolsillo. Eso me parece que sí que influye mucho. Esto otro es importante a efectos de que probablemente tenga problemas el gobierno, más de los que está teniendo ya con sus socios inestables, pero que al final casi siempre se termina salvando. Y si al final ocurre, como usted pues ha planteado, y parece que se está exponiendo en diferentes ámbitos la posibilidad, porque lo pide Podemos y porque lo pide Esquerra y porque lo pide también
Bildu, el partido de ETA, están pidiendo pues cabezas, y esa cabeza, la más fácil, ya sabe usted que la cuerda siempre se rompe por la parte más endeble, ¿no? Y esa cabeza pues sería la más fácil de dar, es la de la directora del CNI, lo cual es absolutamente injusto, porque, por ejemplo, en todo lo que se refiere al asunto de las escuchas o al contagio de los teléfonos del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, el CNI no tiene absolutamente nada que ver, porque es algo que depende única y exclusivamente de la estructura de seguridad de Presidencia del Gobierno, ¿no? Pero bueno, si hay que dar una cabeza, ya sabe usted que efectivamente siempre se da aquella que es más fácil y que, pues, bueno, hace menos daño, en este caso, al Gobierno. Y por eso puede ocurrir que sea de esa forma. Por eso también está muy bien traído, don Javier, lo que usted ha sacado a colación en su introducción, en el sentido de que efectivamente los miembros del CNI en diferentes lugares del mundo pues han estado dando su vida por España, y es un cuerpo que es muy fácil de criticar desde fuera, porque, entre otras cosas, y como ha dicho hoy en su intervención en el Congreso de los Diputados la ministra de Defensa, el CNI no se puede defender, porque no puede hablar, porque tiene prohibido hablar. Entonces, es muy fácil atacar al CNI, y efectivamente, cuando hay un problema, pues que la víctima sea el CNI, porque eso es lo que menos daño probablemente pueda hacer al Gobierno. Pues vaya nuestro reconocimiento a todos esos agentes. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches, don Javier. Muy buenas noches. Señor Garrido, cuéntenos, ¿qué pasa con el país? Que hoy nos ha sorprendido con una encuesta, no sé, que pone bien a Feijóo. ¿Han cambiado de línea editorial o qué ha ocurrido? No, hombre, yo creo que la...